Hoy en Tiempo Azul, nadamos sin parar en las 4 horas del manatí en el lago Calcaño. Recordamos a Arquímedes y sus principios. ¿Qué tienen en común el remo, Drexler y el cine? Piriápolis, un lugar para vivir mejor. La natación nace de una necesidad, la de adaptarse al medio acuático, el cual ocupa la mayor parte del planeta. Nadar es una habilidad para sobrevivir, pero también una actividad para disfrutar. 1, 2, 3, ¡al agua! La primera travesía en relevos en aguas abiertas. En realidad es la segunda edición. La primera la hicimos en el 3 de diciembre, acá mismo. Y estamos convocando nadadores de distintos equipos, de clubes del Uruguay, que formen sus propios grupos y que participen de forma integradora, porque la idea es que venga gente menor de 16 años y mayor de la edad que quieran. Abarcamos desde los 12 hasta los, no sé, 80 años, si quieren. ¿En qué consiste la competencia? En la largada hacen un recorrido en el lago. Es un triángulo que nosotros formamos con unas boyas que son como marcas. Es un relevo, como las postas de las carreras. Y tienen que participar de 6 a 9 personas relevándose. Se tira uno. El que sale hace sonar una campana y habilita al siguiente para tirarse al agua. Y así durante 4 horas. Esto es las 4 horas de manatí en el lago. Y estamos en el lago Calcaño. Toda competencia que se precie como tal entrega a sus ganadores reconocimientos, medallas. Y esta travesía cumple con estos requisitos. Lo que la diferencia de otras competencias es que en esta todos los participantes parecen integrar el mismo equipo. Entonces ahora esto es una conjunción entre Manatí, que es la escuela de natación que está en Solimar, la escuela de canotaje de acá, del lago Calcaño. La gente también se encuentra en el momento que está entrenando en los clubes y se dan mucha manija entre ellos. En el primer evento convocamos 12 equipos, llegamos a 11. En este evento convocamos 15, y todavía no arrancó, pero me parece que ya estamos en 16. Acá estás conjuntando el deporte, la competencia, con el medio ambiente, la naturaleza y con lo social. Sí, totalmente. Yo descubrí las travesías. Yo soy profesora de educación física, hace años que estoy en contacto con el agua, enseño a nadar, pero el tema de la naturaleza y las travesías a mí me da mucho cuiqui, mucho miedo, porque el agua oscura no es lo mismo que en una piscina donde vos tenés andariveles como referencia, agua limpia y clara. Entonces, todas las personas que quieran iniciarse están invitadas a empezar con esta travesía, que son pasadas de 700 metros nada más. En general las travesías son más largas, 1.200, 2.000, hasta 5.000 la de Punta del Este. Y la idea es que se empiecen de a poco, empiecen a gozar y a disfrutar esto, porque vale la pena. El miedo que yo tenía inicialmente a las aguas oscuras y a los comentarios de la gente ya fue. Entonces, me parece que para iniciarse vale la pena venir. Y el que no nada nos ayuda contando pasadas porque necesitamos voluntarios, disfruta con su picnic, traen sus sillas como si estuvieran en la playa, hacen mate, bizcochos. Háblame del placer de nadar aquí. ¿Y yo qué te puedo hablar? El agua para mí, que es mi medio de vida y de profesión, es todo. El agua acá no tiene corrientes, no tiene oleaje. Marzo es la mejor época porque la temperatura del agua calentó durante todo el verano. Entonces se siente que el aire está un poco más fresco y el agua está tibia. Yo creo que tener la posibilidad de nadar desde toda la vida, porque en realidad venimos de un medio acuático, ¿no? En las panzas de las madres, y llegar a los 60, 70 u 80 años con el mismo contacto con el agua es fundamental. A la gente que le gusta el agua
creo que esto podrías preguntarle a cualquiera de los nadadores a ver qué opinan, porque de verdad que se disfruta muchísimo. ¿Cómo está la temperatura? Bien, no está tan fría el agua. ¿Qué edad tenés? 14. ¿Cuánto te tirás al agua? No sé qué horarios voy a hacer, pero en la largada no me tiro. ¿Y vas a calentar ahora? Sí, ahora voy a calentar, entrar un poco en calor. Cuando yo olho para mí, dentro de mí tem você. Cuando uno está aquí, Lago Calcani o Parque Roosevelt, piensa que esto es todo el universo, que aquí están todos los que practican esta disciplina. Sin embargo, estas mismas escenas, este entusiasmo, este color, se repite en todo lugar donde haya un espejo de agua, pues cada vez hay más gente que busca un tiempo azul. ¿Qué haces vos en la semana? Yo trabajo en una embajada, soy gestor en la embajada de Francia, y bueno, canalizo haciendo un poco de deporte. Es decir, ¿esperás la llegada al fin de semana para poder tener este tiempo? Ah, sí, sin duda, sí. Trato siempre de que el fin de semana aprovecharlo en cosas al aire libre y si hay deporte, mejor. ¿Qué es este evento? ¿Cómo lo definirías vos para el que no lo conoce? Bueno, es un evento en el que varios grupos van a hacer diferentes postas, ¿sí?, de 700 metros y se nuclean varios clubes. Hay un espíritu más que nada de amistad, no es un espíritu muy, muy, muy competitivo, ¿sí? Y es un evento que se produce en esta oportunidad dos veces en el año, a principio del verano y ahora al final del verano. ¿Qué pasa? ¿Es para deportistas de élite? Podría aplicarse a deportistas de élite, sí, pero yo creo que en este momento lo que vamos a ver es un encuentro de camaradería. Sí hay competencia, pero no una competencia muy marcada, ¿sí? En definitiva, imagínate que los premios se van a dar en base a la cantidad de metros que se produzcan y tiempo. O sea que los que hagan más metros en el mismo tiempo son los que van a, en definitiva, a ganar. ¿Hay otros espacios tan propicios para esto como se llama? No. Este es el lago más grande que tenemos acá en la zona de Canelones. Es uno de los lagos más grandes, por eso justamente se hacen deportes de canotaje y este evento de natación. ¿Vos nadás también? Sí. Integro un grupo con fraternidad. Es un grupo que nuclea bastantes personas. Ya nosotros hicimos dos grupos, dentro del grupo de confraternidad, hicimos dos grupos para intervenir en este evento. ¿Qué se siente cuando te tiras la primera al agua? Sentís un nerviosismo bárbaro porque en definitiva sentís como el peso de todos los compañeros que tenés atrás que querés dar lo mejor. Uh-huh. Es re lindo, te motiva mucho. La idea es que cada uno se exija el mismo, no hay un compromiso de que vos le digas tenés que hacer tanto tiempo, no. El compromiso es terminar y divertirte. Ese es el compromiso primordial de nosotros. ¿Cómo llegás el lunes a la oficina? Perfecto, como nuevo. Una cosa que chau, decís, pasé un fin de semana extraordinario. Club Onco República compite en la pileta, compite, por ejemplo, bueno, en la travesía de la playa Positos y también en el lago. Sí, es un grupo que no llega a ser entrenamiento, es una clase que se convirtió en algo como entrenamiento y bueno, nos juntamos para todas todas las que podemos de estas actividades al aire libre y tratamos de juntarnos. ¿Qué medio preferís? ¿Pileta, mar o lago? Yo prefiero el mar. Después de la media hora, ¿cómo se lleva? No, se lleva bien, de entrada a cansar, se empiezan a cansar los músculos, se empieza a enfriar el cuerpo y eso, pero... ¿Y ahí qué pensás? No, nada, en general no pensás en llegar nomás. Sí, nada, en el medio. ¿Y hasta ahora llegás? Hasta ahora llegué, sí, por eso estoy acá. Gonzalo, ¿ya participaste alguna vez? Sí, pero acá no, en las 4 horas de Manatí, pero en piscina. Ah, ¿y ahora cómo se te ocurrió venir a engancharte en este lago?
me invitaron los organizadores y tal, y dije que sí. ¿Y no sabés lo que te espera? No. ¿Y? No sé, tengo ganas de nadar y tal, yo qué sé. Bueno, ¿qué expectativa tenés de la carrera? Llegar, por lo menos, y ahí. Pero colaborar con el equipo. Sí, está, por lo menos dar el máximo y bueno, está, y después se ve qué pasa. Se siente un, digo, no sé, como adrenalina o un nervio más bien, o hambre. Mauro, ¿cómo es defender la camiseta de Malvin finalmente? Natación es todo un orgullo, porque ahora en básquetbol el club está para ser campeón, tiene muchas posibilidades, y natación es otro deporte que también da importancia al club, y también es un orgullo representar la camiseta. Me parece que acá esto contagia a la gente. Bueno, es un lugar bellísimo. En realidad es una familia de la natación. Realmente nos conocemos todos, nos ayudamos, nos alentamos. Y bueno, es como un circo itinerante. Vamos paseando por las aguas del país, en las playas, en los lagos. A donde nos inviten, allá vamos gustosos a disfrutar y a pasar con alegría. Acá se juntan dos deportes, ¿no? Por lo pronto, digo, el canotaje con la natación. Sí, son deportes primos y realmente la gente del canotaje nos ayuda y nosotros también tratamos de colaborar con ellos al venir a visitarlos y que conozca la gente de la natación este lugar que es hermoso. ¿Qué piensas? ¿Qué te propones, Arquímedes? ¡Eureka! ¡Lo encontré! ¡Eureka! ¡Eureka! Gracias a Leloutier, recordamos a Arquímedes, que fue quien explicó por qué no nos hundimos cuando nadamos. El tema es así, cuando llenamos los pulmones de aire, desalojamos un volumen de agua que pesa más que nuestro cuerpo. Este empuje es el que nos permite flotar. El aire resulta más liviano que el agua. ¡Eureka! Como un barquito que flota. Un barquito que flota, está bien. Y para arreglar... ¿Por qué el barquito flota? Porque todo cuerpo que se sumerge en un líquido experimenta un empuje de abajo hacia arriba igual al peso del volumen del líquido desalojado. Es el principio de Arquímedes. ¿Quién? Arquímedes, ese que cuando lo descubrió dijo ¡Eureka! Como la gallinita. Sí, como la gallinita dijo ¡Eureka! ¿Y por qué la gallinita dijo ¡Eureka! No, nene, no. Las gallinitas no hablan. Una vez más, Uruguay está presente en la Feria del SeaTrade, que es el mayor evento mundial de cruceros, con un stand muy importante en el cual se procede a recibir interesados en el destino. Los destinos tenemos que competir unos con otros para ser lo más atractivo posible, para intentar captar el interés, por un lado, de los que organizan este tipo de viajes y, por otro lado, buscar técnicas de promoción para que los pasajeros pidan ese destino. Bueno, en forma permanente, tanto nosotros como nuestras autoridades estamos haciendo tomar conciencia de la importancia de una buena política de servicios. Y de hecho, ya estamos muy felices de que han considerado a América Latina como un tal, que hoy tenés un SeaTrade Miami, pero ahora también tenés un SeaTrade Latin America, que el año pasado fue el primero que se hizo en Brasil y este año va a tener la segunda versión, que va a ser en septiembre en Buenos Aires. Y en consecuencia de lo cual, ahí se tratan todos los temas inherentes a la problemática operativa en la región. Es un material específico de Lonely Planet
que va a salir encartado en la edición de abril o de mayo en Inglaterra y que a su vez se han generado 50.000 ediciones suplementarias para poder trabajar en los distintos mercados. Y es una apuesta muy importante de difusión en idioma inglés. Lonely Planet resulta una de las principales revistas del sector turístico, que no solo que se edita dentro del complejo de la BBC y que al mismo tiempo hoy tiene también en Argentina, en Brasil, en España, en Francia, en Estados Unidos sus propias ediciones locales que toman una parte de lo que es la central de Inglaterra. Bicicletas, un medio de transporte ecológico, económico y saludable. Un visitour por Pocitos histórico. Y recordamos a nuestro escritor Horacio Quiroga. Nos dan el ritmo que queremos imprimirle a nuestra vida. En Uruguay aumentan año a año, beneficiando el medio ambiente, la sana competencia y la calidad de vida. Te invitamos a recorrer, en un tiempo azul, un visitour por el barrio Pocitos. En el mundo hay muchas más bicicletas que autos. Exactamente el doble. Se calcula unos 400 millones de autos, en tanto que de bicicletas se estima que hay 800 millones de unidades. ¿Qué recorrido tú como guía turístico vas a hacer en esta primera incursión por el barrio? Bueno, en esta primera incursión, este primer recorrido en bicicleta por Pocitos, vamos a recorrer un poco Avenida Brasil, ver algunas casonas históricas, lo que podría ser la Escuela Brasil, que tiene más de 100 años, o en la vereda de enfrente, lo que era la casa de Williman, ¿no? Que tiene más de 107 años, hoy es un gimnasio esa casa. ¿Qué información tenés, por ejemplo, todo de la zona del Ombú? Bueno, la zona del Ombú es interesante, ahora ha cambiado su fisonomía, ¿no? Pero lo interesante es que ese árbol, no se sabe ni quién lo plantó ahí, ni cómo llegó ahí, si bien hay varios en la zona, y una decisión muy interesante fue cuando se proyectó el bulevar que quedara el Ombú, ¿no? Entonces, los tranvías, que fue el gran desarrollo de Pocitos, se da en base al tranvía en un principio, primero a caballo, luego eléctrico, ¿no? Tanto de la comercial como de la transatlántica, las dos empresas, una de origen inglés y la otra alemana, bordeaban el Ombú y era un referente del lugar, inclusive ahí empieza la bajada, ves la rambla, una proyección muy diferente. Es un lugar bastante interesante cómo se ha mantenido a lo largo de la historia, ¿no? Igual en ese lugar, por ejemplo, en 1950, se lo denominó Árbol de la Fraternidad. Con aguas de 21 países de América se regó simbólicamente con alumnos de las escuelas de la zona, se regó ese árbol, ¿no? Que aún se mantiene y esperemos que por mucho más. Como guía turístico, ¿es la primera experiencia
Bicitour en Pocito? En Pocito sí. Vamos a decir que este es el quinto o sexto barrio que hacemos en bicicleta, pero en Pocito es la primera vez. ¿Ya conocés las reacciones y lo que espera la gente cuando se pone en un proyecto, en un paseo de este? Son muy diversas las reacciones. Hay gente que viene y le encanta la historia y te cuenta y aprendes muchísimo. Y otra gente que viene a pedalear, que lo que quiere es andar en bicicleta. ¿De dónde sos tú? De los Estados Unidos, de Texas. ¿En Texas la gente anda habitualmente en bicicleta? Depende de la ciudad. En mi ciudad no mucho. Quiero conocer a Pocitos, conocer a Montevideo un poco más porque es mi ciudad anfitriona y yo me gustaría conocerla. ¿Andás en bicicleta habitualmente? Sí, en general sí, todos los días. ¿La usás como un vehículo? Sí, como transporte de trabajo. Y hace bastante años. Mi padre anduvo en bicicleta hasta los 89 años. Digo, en la época mía se andaba mucho más que ahora en bicicleta. Se aprovechaba mucho más el tiempo. ¿Vas a todos lados en bicicleta o es simplemente salir a un tiempo? Es simplemente deportivo porque me parece que, digamos, la vida sana nos ayuda a conservarnos muchísimo mejor. Te veo bien equipado, una bicicleta con cambios, los guantes. ¿Andás habitualmente en bicicleta? Habitualmente sí. Fin de semana en la Rambla y cuando puedo algún lado del interior, la sierra o algo por el estilo. Fin de semana pasada fuimos al Salto del Penitente. Sí, sí, yo soy del barrio. Bueno, me pareció interesante un recorrido en bicicleta y que además toque la parte histórica de Pocitos. Contame, ¿sos de Pocitos? No. ¿Qué te trajo hasta aquí para hacer este bici tour? Me interesa el barrio y vi por internet el tour, se me ocurrió venir. I say white, you say bar, I say bite, you say shark, I say him and yours was never my scene and I don't like Star Wars. Ahí va. Juan Pedro Ramírez en 1868 comienza a pensar que acá puede haber un lugar para habitar, por así decirlo, ¿no? Ya sobre 1886 se hace el primer amanzanamiento, ¿no? Se empieza a fraccionar el terreno. Estos eran todos grandes arenales. Va, era arena, había más. Y había un pequeño arroyo que pasaba por 26 Euxareo. Bueno, ahí vendría a estar el cauce del arroyo que desembocaba en Pocitos. Bien, a ese lugar venían las lavanderas a lavar la ropa. A ese lugar y después los otros que abrían eran pequeños pozos sobre lo que es Benito Blanco. Todo en la línea para ir a la costa. Bien, ahí comenzaban. Ahí venían a lavar las lavanderas que podríamos decir que son unipersonales de otra época, ¿no? Tenían 7 días para lavar la ropa. Uno les llevaba la ropa y a los 7 días las señoras venían, lavaban la ropa, se la devolvían limpia. Bien. A partir de ese momento se empezó un desarrollo urbanístico que fue acelerado sobre todo con el tema del tranvía. El acceso al lugar era bastante difícil. Llegar desde el centro hasta acá, que hoy en bicicleta nos puede llevar 20 minutos o menos, 30 minutos, capaz, más, depende de cada persona. En ese momento puede llevar varias horas. Los tranvías que habían eran primero a caballo y posteriormente eléctricos, obviamente, ¿no? Los eléctricos fueron desde 1906 a 1955. La bicicleta. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins. En 1843 llegó al puerto de Montevideo una fragata con 494 genoveses, entre ellos un muchacho, Domingo Basso, que traía su bicicleta. Con ella empezó a moverse por Montevideo. Eso produjo una sana envidia,
Al poco tiempo en Montevideo ya había 70 bicicletas. Los fines de semana organizaban excursiones a algunos barrios de esta capital. ¿Otra historia que te recuerdes? Conozco muchos viajeros en bici. Tengo varios amigos que están viajando, dando la vuelta al mundo en bici. Conozco un japonés que dio dos vueltas al mundo. Estuvo 12 años viajando. Algo raro en un japonés que esté 12 años sin trabajar. Y una de las cosas locas que de su viaje es que estuvo 10 años ahorrando dinero para viajar y cada día programaba su día dentro de 10 años. Quand on approchait la rivière, on est posé dans les fougères, nos bicicletas. Puis on se roulait dans les champs, faisant naître un bouquet, changeant de sauterelle de papillon. ¿A qué edad aprendiste a andar en bici? Y a los 3 años, 3, 4 años. ¿De dónde vivías? En Rosario. ¿Y cómo era la banda esa de chiquilines que salían en bici? Lo que pasa es que mi hermana también era, más o menos, nos llevamos un año de diferencia y teníamos un grupo de amigos del barrio. Bueno, la bicicleta en el interior es, no sé, las primeras cosas, el primer regalo así grande que uno tiene, ¿no? ¿Estuviste cuando te fuiste a Rosario o cuando ya, no sé, pasaste al liceo, cosas así? ¿Estuviste algunos años sin andar en bici? No, nunca dejé de andar en bici. Sí, los primeros años que me vine acá a Montevideo, ahí no, todavía no tenía una bicicleta acá, pero cuando me iba los fines de semana a ver a mi familia, ahí sí, siempre andaba en bicicleta. Y después, a los pocos años de estar viviendo acá, ya me compré una bicicleta y empecé a andar acá en Montevideo. Le perdí el miedo. ¿Qué rutina haces con la bici? Hoy por hoy, bueno, desde que salgo hasta que llego, a la hora que llegue, si es de noche o de tarde, ando en bicicleta, siempre. ¿Vas a tu trabajo en bici? Sí, a todos lados, es mi medio de transporte. Soy economista y trabajo en la Dirección Nacional de Energía, el Ministerio de Industria y Energía. Y bueno, y ya toda la gente sabe que ando en bicicleta, es parte de mí. Y está bueno porque en mi lugar de trabajo también lo he promovido. O sea, a veces como que hay que sacar ese miedo, ¿no? Ay, venís en bicicleta, sí. Bueno, y por ahí al principio era yo y ahora somos 3 o 4 que vamos en bicicleta. ¿Qué tiene la bici? La bici, yo creo que las cosas que tiene la bici es que uno se siente libre. No sé, la definiría como eso, como libertad. Así me siento yo con ella. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette. Nous étions tous amoureux d'elle, on se sentait pousser les ailes, à bicyclette. Tiene la bicicleta que atrapa a tanta gente y que todo el mundo dice, yo tengo mi bici. Bueno, tiene varias cosas. Una de ellas, la primera, cuando uno anda, le trae como un recuerdo de la infancia, esa parte lúdica, como que uno está andando en bicicleta, está jugando y te trae ese recuerdo. Pero luego tiene varias cosas más. Si lo usas como un medio de transporte, es un medio de transporte saludable, económico, ecológico. En el cual, cuando, por ejemplo, si vas a trabajar en ella, cuando llegas a trabajar te sentís bastante mejor, llegas con buena onda, con en invierno llegas con calor, es algo importante. Dentro de esas cosas, yo la definiría como que tiene tres cosas principales, que es mejora la salud, economizás dinero y no contaminás el ambiente cuando te estás desplazando por la ciudad. Yo creo que también la bicicleta yendo al estudio o al trabajo puede tener una gran virtud. Cuando la jornada no ha sido buena, uno se sube a su bicicleta y vuelve a su casa y con seguridad en el tiempo, en el viaje de vuelta, todos esos mala energía con que uno se cargó, con seguridad que desapareció. Viajar en bici. ¿Tú has viajado en bici? Sí, es otra de las experiencias con la bici bastante distinta
a la del uso diario de la bici, pero tiene algo muy especial, que es salir de una ciudad pedaleando y llegar a otra ciudad con tu propia energía, digamos. Es una de las cosas que me motiva. También el contacto con, cuando viajas en bici, inclusive si hiciste una ruta anteriormente en auto, tenés otra experiencia con el lugar, tenés otra vivencia, digamos. O sea, estás en contacto directo con el clima, conoces mejores los lugares, conoces mejores las ciudades en bici también. Esa es la gran diferencia entre viajar en bici y viajar de otra forma. ¿Se viaja en grupo? No necesariamente. Se viaja en grupo, pero muchos viajan solo, no. ¿Cómo es cuando viajas en grupo? ¿Cómo es la relación con los otros? Bueno, es como la vida vivida intensamente esos días. Porque en un día te pasan muchas cosas y tenés mucho más vivencia de cada uno de los hechos. Entonces, si viajas con alguien un mes, es como que si después de ese mes es como si lo hubieras conocido de toda la vida. ¿Presenta riesgos andar en bicicleta? ¿Es peligroso andar en bici? ¿Qué precauciones hay que tomar? Bueno, en la ciudad sí. No tan peligroso como lo consideran los que no andan en bici, que creen que los que andamos en bici somos un poco kamikazes. Sí presenta riesgo por el tema de los accidentes de tránsito, y en el caso de que tengas un accidente en bici, uno es el paragolpe del auto. O sea, uno tiene que aumentar las precauciones, tienes que manejar defensivamente, sobre todo hacerte ver, y luego usar casco. ¿Cómo percibís el tiempo cuando vas en bicicleta? ¿Son otros tiempos? Sí, por el hecho que te decía, que en el caso de cuando voy en bici voy como más relajado, aunque sea en la ciudad con tráfico, el tiempo pasa de otra forma, sobre todo porque lo voy disfrutando. Viemos a passeio a Montevideo e soubemos através da internet que havia uma bodega muito interessante, muito perto de Montevideo, e viemos conhecer e achamos muito interessante tudo que vimos. Yo estoy en un grupo de brasileños que venimos a conocer los vinos uruguayos. Esta bodega es muy especial, muy buena bodega. Ahora estamos probando un Tanat Rosé, que es algo diferente.
conhecer o processo de fabricação do vinho, conhecer a bodega, o lugar é muito bonito e também viemos almoçar e conhecer a gastronomia uruguaia. Estamos curiosos para conhecer a carne, que é muito famosa no Uruguai, o cordeiro, que é o prato do dia hoje. Agora vamos a comer alguns tipos diferentes, distintos de comida, tacos, kebab, pizza de cordeiro, magnífico, muito bom, me encanta. Eu sou brasileiro de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, moro em São Paulo e vim conhecer o Uruguai pela segunda vez. E fazer um roteiro nas bodegas do vinho e aprender um pouco mais sobre essa deliciosa matéria que é o vinho. E desfrutar também da hospitalidade do povo uruguaio, que é muito querido. First of all, we heard from the people from Uruguay that the wine is very good, especially the Tanat. So we heard from this place, from them, and then we tried to go here and enjoy the wine and the food. Very good. They should definitely try to go to Uruguay. I think it's a good place to go. Me encanta el vino, me encanta el cordero, me encanta Uruguay. Uruguay está ubicado en Sudamérica, entre Brasil y Argentina, a orillas del Río de la Plata y el Océano Atlántico. Es un país con buena conectividad en la región y el mundo. Las líneas aéreas más importantes tienen vuelos hacia los aeropuertos uruguayos con conexión desde Buenos Aires, Brasilia, Cataratas del Iguazú, San Pablo, Río de Janeiro, Asunción, Panamá y Santiago de Chile, entre otros. También hay vuelos directos desde Madrid y distintas partes de Estados Unidos. Los principales puertos de Uruguay se encuentran en Montevideo, Punta del Este y Colonia, con nueva terminal. Varios transbordadores y barcos rápidos conectan diariamente a Buenos Aires con Colonia. En tan solo 45 minutos, se puede llegar de Buenos Aires a Montevideo en embarcaciones con capacidad de hasta 1000 pasajeros y bodega para autos, con 11 frecuencias diarias. Clima templado en cualquier época del año, excelente oferta de hoteles y servicios, diversión para todos los gustos, 700 kilómetros de costa y variadas praderas, Uruguay brinda un entorno ideal para la realización de congresos, conferencias y viajes de incentivo, no solo en la capital, sino también en otras ciudades como Colonia o Punta del Este. Estas posibilidades turísticas agregan un atractivo extra. Los acompañantes podrán realizar tours pre o post congreso o incluso disfrutarlos en sus horas libres, entre sesiones, porque Uruguay es un país a la medida del hombre y sus distancias son cortas. Todas las salas cuentan con la infraestructura, el servicio y la seguridad necesarios para la realización de congresos y conferencias de primer nivel, como quedará demostrado al recibir el Congreso del ICA y la reunión de las asambleas de gobernadores del BID, quienes, entre otros, eligieron nuestro país como sede de sus eventos más importantes. Asimismo, Uruguay fue seleccionado como sede permanente de la Asociación Latinoamericana de Integración, de la Secretaría del Mercado Común del Sur, de la Unión Postal de las Américas y las Oficinas para las Américas de ICA, entre otros, lo que lo ubica en un lugar de privilegio en la región.
La mayoría de las empresas que atienden estos eventos están nucleadas en AUDOCA, Asociación Uruguaya de Organizadores de Congresos y Afines, que es miembro de COCAL. Nuevas salas de gran porte, con los futuros centros de convenciones de Punta del Este y Montevideo, sumado a la exoneración de IVA para la realización de congresos internacionales en las salas registradas y la calidad de los servicios profesionales del sector, son solo algunas razones que hacen de Uruguay un país especial a la hora de elegir sede para su próximo evento. Muy pronto en uruguaynatural.tv, el litoral termal. Relax y diversión en un entorno que cautiva. Descubrimos los beneficios terapéuticos de las aguas termales tan representativas de nuestro litoral. Nos sumergimos en el vértigo de los parques acuáticos y disfrutamos de la tranquilidad de estar alejados del ruido. Propuestas de alojamiento y servicios gastronómicos. Muy pronto, el litoral termal en uruguaynatural.tv. El Uruguay, como nunca lo viste. Tiempo Azul, presentamos las Grutas del Palacio, un fenómeno geológico de atracción mundial en el departamento de Flores. Paul McCartney en Uruguay y la música de la década del 60. Y en la pantalla grande, nuestra recomendación de cine. Las Grutas del Palacio sorprenden a nivel internacional. Técnicos de UNESCO la visitaron, allí estuvimos y realizamos este documento. El taller regional sobre geoparques, como apoyo al desarrollo de comunidades, fue la cristalización de un proceso de orientación de capacidades impulsado por la UNESCO. Se trata de una nueva visión del patrimonio geológico. Destacados científicos y gestores de América se dieron cita en Grutas del Palacio para compartir experiencias, avances y desafíos. A pocas horas de llegar, algunos de ellos, sin dormir, ya estaban en plena naturaleza comunicando sus impresiones. Es muy bonito, muy impresionante para mí. Aquí es un paisaje muy fértil. Es muy simpático, es muy envolvente. Para mí no es tan común esa planicie, ¿sabes? Este horizonte amplio que tiene aquí. Esta nueva visión del espacio, integral e integrada, interpela a sus pobladores, despertando en ellos nuevas percepciones sobre viejos recuerdos. Para los habitantes de aquí, esto que apreciamos fue hasta hace poco una simple rareza. Muchos jugaban en este predio de pequeños. Sí, la verdad que cuando era niña, digo, entrábamos por la parte de acá donde anduvimos recién visitando y después salías por unas grietas que había en el techo. Digo, como que esas grietas se han ido tapando y eso, pues justamente para que no se siga erosionando tanto. Y pasaba, digo, para nosotros de niños era como una diversión, te metías en esas cuevas así y está. Aparte, por supuesto, que tenés que andar gateando y rateando para llegar a ese lugar. ¿Cómo lo vive la gente de la zona, este espacio? Ah, digo, no, como que ahora, digo, realmente se está difundiendo tanto y realmente ven lo que tienen a los alrededores y la gente, el valor que tiene, incluso el valor histórico que tiene. Estas cavernas constituyen una peculiar formación geológica conformada por una coraza de arenisca ferrificada. Está sustentada por decenas de estructuras columnares de unos 2 metros de altura. Su profundidad es variada,
La sedimentación de las arenas ocurrió en el Cretácico Superior hace 65 millones de años. Tenemos un sitio bastante único desde el punto de vista geológico y además que se combina con hechos históricos. Ahí estábamos viendo un tema de una leyenda que antes no sabía eso, lo acabo de ver dentro del museo, una propuesta de una ruta con esculturas. Está muy, muy interesante, ¿verdad? De ver cómo podemos utilizar lo geológico dentro de estrategias turísticas, ¿no? Que siempre ha sido como una falla. Los biólogos nos sacaron un largo camino, todos saben del tema de observación de aves, de plantas, pero nunca de cómo usar la geología y más en función de proyectos de desarrollo sostenible como los que se están llevando aquí. Relatos que se han transmitido de padres a hijos a través del tiempo dicen que la gruta era el palacio de los indios, la hermosa morada de un cacique charrúa. Quien contó la historia por primera vez fue Darién, la esposa del cacique, quien con un lenguaje simbólico y poético narró que sus ancestros llegaron desde el Golfo de Panamá huyendo de los blancos cuando estos los invadieron. Darién rememoraba que sus padres, después de muchos soles, se establecieron en este palacio y que a ella le contaron que nació a las 140 lunas de haber ocurrido esto. Su padre, se lamentaba Darién, murió en un combate contra los indios Chanás y su madre, ya vieja y enferma, la casó con el más poderoso cacique de la región. Según su relato, en el interior de las grutas estarían los inmensos tesoros de la tribu que acarrió en su interminable caminata desde Panamá. La particularidad que da su relación con la comunidad, con todos estos hechos culturales, desde mi punto de vista, es lo que lo eleva a su carácter patrimonial. Debemos entender el patrimonio geológico no solo como la relevancia científica que puede tener un sitio geológico, sino también como la comunidad de algún modo se relaciona con el sitio. Y esto, para mí, es lo que da el mayor impulso turístico, porque no todas las personas le interesa saber de geología, pero todas las personas pueden conectarse emocionalmente con un hecho cultural. ¿Cuál es tu percepción al llegar a estas grutas? Es algo impresionante, por lo que mucho he recorrido en mi trayectoria como geólogo, pero nunca he visto nada de este tipo. Por la forma en que está expuesto, ¿no? Por el tipo de material rocoso, por la forma de erosión que ha generado, esta es forma singular de la Tierra. Las grutas es un hermoso capricho de la naturaleza realmente, ¿no? Una cosa que no se ve todos los días. Y bueno, que es digna de aprovechar en el tema de los sitios que son base para la construcción de los geoparques. Este documental, realizado para la UNESCO, tiene la misión de mostrar en el mundo la riqueza geológica y medioambiental del departamento de Flores. En el lugar resultó gratificante ver que especialistas extranjeros quedaron fascinados con las posibilidades de estos sitios, aún desconocidos para muchos. Bueno, particularmente aquí los afloramientos rocosos tienen aproximadamente unos 300 millones de años. Son rocas que se depositaron hace unos 300 millones de años en un ambiente parecido, en una geografía parecida a un fiordo, como los actuales fiordos de Noruega. Bueno, teníamos esas geografías, esos paisajes hace 300 millones de años en este lugar. Entonces quedaron registrados. Esos paisajes, esas geografías quedan registradas en las rocas que se depositan en esos ambientes de tipo glaciales. Es decir, estamos muy cerca, acá estaba muy cerca el Polo Sur, estamos muy cerca del Polo Sur en aquella época, en un gran supercontinente llamado Gondwana. Margaret Patzak visitó los posibles sitios. You may know that this is the first idea to make a geopark in Uruguay, so it's very interesting.
and we are have seen now only a little part of it. A lot of work still needs to be done, but it is a sort of very positive challenge. The geopark will need to be like a factory. You have to work like an enterprise. You need workers, you need a director, you need a building, you need infrastructure, and you need people to clean also the offices. You need to be a factory to make product. So all this has to be established. Everybody can have a geopark. Every country can have a geopark. It is more difficult to be the first one. So I wish you good luck to be the first one. Bueno, los geoparques que promueve UNESCO creo que tienen una profunda ligación con el desarrollo de las comunidades. Ese es el principal desafío de los geoparques a nivel mundial, sobre todo en la realidad latinoamericana, donde comunidades en bellos parajes, en hermosos lugares, no tienen las condiciones económicas de subsistencia para un desarrollo equilibrado. Asimismo, la naturaleza y su diversidad, por lo tanto su geodiversidad, permite generar una dinamización de las economías y por lo tanto de la realidad social de un pueblo. He mirado con detenimiento porque es muy interesante, no solamente por la geología, por la formación geológica, sino también por su contenido de interés y de importancia para la región, que en parte puede generar un desarrollo sostenible encaminado hacia esa zona y con componentes adicionales, ¿no? Con componentes adicionales como sería, tienen ya un turismo. Los geoparques, con su reserva de fauna y flora, se transforman en una oportunidad para los más jóvenes, invitándolos a descubrir la dimensión más fecunda de la Tierra en un viaje a través de los tiempos. Una reserva nueva, quizás de los parques más nuevos que tiene el Uruguay. Esto fue creado en julio del año 91, una superficie de unas 60 hectáreas. Hoy por hoy unas 120 especies diferentes y unos 1.500 animales son lo que representa nuestra reserva fauna. Yo creo que lo que llama un poco la atención es primero la colección importante de animales y sobre todo que no vas a ver rejas, vas a ver una gran cantidad de animales en un régimen de semi-libertad. Tenemos unas 20 hectáreas cercadas donde conviven en plena libertad alrededor de 300 ciervos, 100 capinchos, ñandúes, es un paseo un poco distinto. Estamos recorriendo el camino para que sea incluido como patrimonio cultural de la humanidad en la UNESCO. Y al mismo tiempo, hoy estamos viviendo lo que es la visita de geólogos extranjeros con la responsable a nivel mundial de la zona de geoparques de la UNESCO, la presidenta, o sea, hay geólogos de 8 o 9 países de diferentes partes del mundo. Y aspiramos a que la zona de Gruta del Palacio sea declarada y pase a formar parte en el 2012 o en el 2013 en la categoría de geoparques de la humanidad. Yo voy llegando.
y vos, vos, vos vas quedando. Yo voy, 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 voy llegando a vos y vos, vos, vos vas quedando adentro. Voy llegando, vas quedando. La visita es darle un vistazo al Uruguay con el fin de escribir en mis artículos de viajes y en la columna de opinión en el Nuevo Herald de Miami, transmitir en mi programa de radio en Radio Caracol de Miami y hacer los comentarios en el programa de televisión del Canal 17. Me ha encantado el país, lo defino como un campo de golf de 176 mil kilómetros cuadrados, con muchas bellezas, poblado por gente buena, como me lo dijo el maestro Páez Vilaró cuando lo visité allá en Punta Ballena, con una riqueza en todos los órdenes, porque la naturaleza está pródiga, igualmente tienen unas praderas, unos valles, todos aprovechables. La costa, esas 600 y pico de kilómetros que tiene Uruguay, todos también son muy aprovechados, poblados, con unos recursos, con unas vistas, con unos pueblitos de campo a la orilla del mar, que eso no lo veía en otros lugares. Lo que más me ha gustado de Uruguay ha sido que se puede vivir con mucha tranquilidad, sin muchos afanes, donde puedo encontrar muy buena comida. Ese mestizaje gastronómico de Uruguay con sus gentes, me ha encantado, me siento muy cómodo aquí. Cosas muy buenas de este país hay que hablar cosas, lo que uno ve, que son cosas positivas, un país que está progresando, que tiene una reserva turística extraordinaria para todos los que quieran venir. Nací en Venezuela. Hoy día estoy radicada en Miami, Florida, Estados Unidos, y venimos a hacer un reportaje al Uruguay, a conocer un poco de sus costumbres, de su gente, de sus lugares. Sentimos que es un país que está por descubrir el punto turístico, tiene muchísimo que ofrecer, gente amable, cordial, muy cálida al recibirnos, es muy fácil de palabra, que nos encanta porque así recogemos muchas impresiones del uruguayo, de su pensamiento, de las cosas que quieren, hacia dónde miran. Realmente estamos muy, muy bien impresionados con el Uruguay. Nos encanta. Sentimos que, adicional, el mundo tiene que descubrir el Uruguay porque es un país que tiene mucho para ofrecer, su gente, sus costas maravillosas. Uno, pues, tiende a pensar que ese rinconcito allá abajo, pues no hay mucho, pero hay muchísimo que descubrir y de verdad que el uruguayo se siente orgulloso de lo que tiene. Me impresionó Cabo Polonio, me encantó, es un paraíso virgen, la gente, la naturaleza en sí, y lo están cuidando, cosa que me gusta. Adicional, Colonia, me encantó muchísimo, Piriápolis, realmente todos los lugares nos han encantado.